Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy se ha presentado el último libro de Mariano Gistain: Se busca Persona Feliz que quiera morir. En la presentación le acompañaba Don Castro a su diestra y a su siniestra estaba Roberto Miranda, que ha dicho una de las frases más impactantes de la presentación: que es que Se busca persona feliz que quiera morir. Es el mejor libro que ha leído en su vida. La verdad que puede parecer bastante exagerado. Máxime, si conocemos un poquito la vida de, de Roberto, Roberto Miranda fue durante un montón de años el director de cultura del periódico de Aragón. Eh, además, es medio vecino mío. Yo le veo muchas veces en la Plaza Roma, en la calle Santander, en distintos bares, eh, donde pase por donde pase eh, si, y lo vea cuando le vea, siempre está leyendo. Siempre está leyendo libros, está leyendo la prensa o lleva. Fajo de libros debajo del brazo, me lo encuentro en la biblioteca de Doctor Cerrada, que es la biblioteca autonómica de, de, que hay en Zaragoza, o me lo encuentro en las bibliotecas municipales, o me lo encuentro en el parque, o sea, lo veo continuamente y siempre, siempre, siempre está leyendo. Es decir, cuando alguien que no sé cuántos libros ha podido leer, pero hace ya unos cuantos años que se jubiló, creo que ya tiene incluso más de 70 años, él, me parece que el año pasado cumplió los 70, por lo tanto si tiene 71 años eh, y todos los días lee y a un ritmo vertiginoso, porque hay veces que le veo pasar las páginas, o sea, lee a un ritmo increíble, además hablar con él es un, una maravilla por, por la cantidad de cultura que tiene almacenada en su cerebro, que de todo lo que haya leído, diga que es el mejor libro que ha leído en su vida, la verdad que es eh, muy significativo. Antón Castro, como digo, estaba justo al otro lado de Mariano, no ha tenido eh, las agallas de decir eso, aunque sí que ha dicho que era muy buen libro. ¿no? El, eh, también Antón es otro de estos eruditos, bueno, de hecho, él sigue siendo, está en activo y es el director del área de artes y letras de, de Realdo de Aragón. Es decir, se ha rodeado de dos pesos pesados que se han deshecho en halagos hacia el autor. Y no es para menos. La verdad, que Mariano Gistain. Eh, no quiero hablar nada del libro y pese a que yo creo que he sido la tercera persona que ha tenido el libro en las manos cuando el editor le hace entrega de unas copias al autor y a su vez a los dos que le acompañaban en la presentación al cabo de un rato estuve con Roberto y lo tuve en las manos ya digo eh, editor Roberto Miranda y yo y como lo que quiero es que compren el libro eh, no destriparé nada pero sí que hablar de este autor, que la verdad que es una maravilla, no sé si lo conocen y si no lo conocen, háganlo, busca, busquen li, los libros de Mariano Gistein, busquen eh, su blog y sus artículos. Es una forma de escribir muy apinceladas, frases muy cortas, muy contundentes, que a veces recuerdan a Roussignol, yo eh, esperé que también lo... Lo decía Anton Castro, que recordaba su forma de escribir a Perec, eh, que además eh, yo tenía un par de libros de, de Perec, de La Cámara Oscura y Un Hombre que Duerme, y bueno, pues era un autor, de esto que lo lees, tampoco le había prestado demasiada atención. Y sin embargo, fue el propio Mariano Gistaín, quien en una conversación, bueno, estábamos varias personas, eh, Paco Boiset, que es un impresor... Impresionante, un, un, un erudito de los libros, un artesano de las artes gráficas. Estaba Mariano Gistaín y estuvieron hablando del Oulipo, que luego me ha dado mucho juego para eh, seguir hablando con otra gente, que me fueran eh, recomendando bibliografía, eh, lecturas, y a partir de ahí llegar a una joya, que es Oulipo: ejercicios de literatura potencial, eh, escrito entre otros por el propio George Perec. Pero no solamente ese impresionismo literario de las frases cortas, sino que además Mariano, eh, también por su relación eh, con la bordeta, y bueno, por el hecho de ser aragonés también, eh, tiene ese estilo eh, de humor y de contundencia, de tomárselo todo a chufla. Bromear de todo y sobre todo de darle una importancia tremenda a cosas muy poco importantes y viceversa. A las cosas más importantes eh, muy poca importancia. <laughs> Lo cual me recuerda el comienzo de La Vida 2.0, otro de los libros de Mariano Gistein, que comenzaba con un cuento, cuya una de sus primeras frases pues, hablaban de un asesinato, y dice, bueno, claro, como es lunes. Eh, <laughs> y le pide un café al camarero, ¿no? o sea, algo tan potente como es matar a alguien, y eh, que el camarero pues diga que claro, es pues que es algo normal, porque es un lunes, y ya se centran en el café, sin darle mayor importancia a lo que es la muerte, y sin embargo, eh, a otras cosas que aparentemente serían nimias, darle una importancia muy fuerte. Y es una cosa que he comentado bastantes veces en el, en el podcast, está este tipo de humor eh, aragonés, eh, de bromas que nos encantan, y eh, que hoy me ha gustado porque hablaba Roberto Miranda, precisamente comentando conversaciones con Joaquín Carbonell, también estuvo en el periódico de Aragón, también han escrito eh, muchos libros, otro, otro sabio aragonés, y eh, lo definían como el brío aragonés. Oh yeah. Esto que estás jugando al guiñote, el guiñote es un juego de cartas que se juega mucho en Aragón, y una jugada tonta, eh, simplemente, pues igual haces eh, dos puntos, o cuatro, ocho, pocos puntos, ¿no? Tirar la carta golpeando y dando fuerte en la mesa. Y sin embargo, cantar las 40, pues casi se nombra así como el que no quiere la cosa. Eh, bueno. Eh, para los que no sepan este juego, hay que llegar a sumar 101 en dos bloques de 50. Las 50 malas y luego las 50 buenas. Es decir, se llegan hasta las 50 malas y a partir de las 50 malas se empieza a contar 1, 2, 3, 4 hasta, hasta 50 buenas. Y dos puntos, pues es pues un 2%, es poca cosa. Sin embargo, pues a veces el orgullo de matar, ¡pum!, das un golpe en la mesa. O, por ejemplo, otro ejemplo que, de, que decía de, de Brio Aragón es lanzar una barra de hierro. Es un juego típico de aquí. Ya ves tú para qué sirve, ¿no? Pues lanzar un trozo de hierro 17 o 20 metros, pues tampoco ni requiere mucha técnica, ni... Que la requiere, ojo, ¿eh? Que yo he lanzado y la verdad que más allá de 17 metros me, me cuesta. Pero vamos, que no es jugar al ajedrez, ni, ni, ni algo, o sea, realmente es un poco de fuerza bruta, un poco de, de saber colocar el cuerpo y un poco más. Y de hecho tenemos en Zaragoza un, una estatua a un lanzador de barra en, la calle Tenorfleta, en el, en el parque que hay, que no, que no sé cómo se llama, el, el parque ese, está ahí, la calle Tenorfleta, eh, entre el andador de Luis Puntes y, y la calle Un Castillo. Luego también otra de las grandes influencias de Mariano, de, de hecho hizo y colocó en su página hace ya muchos años, eh, el Buñuelito, que era un recortable. Eh, para que lo imprimieses y recortases en cartulina eh, un, un Luis Buñuel pequeñito de, de, de cartón. Bueno, de cartón o del material sobre que quisieras imprimirlo o pegar la hoja impresa. Que también es otra de las características de Mariano Gistain y de toda su obra. Ese toque surrealista de rebasar eh, toda la lógica, todo, to, toda la coherencia. Y atacar directamente al inconsciente. O desde el inconsciente atacar al inconsciente. Es decir, desde el subconsciente del, del autor, vomitar lo que tiene dentro para que impacte al, al lector. Es imposible leer un artículo de Mariano Gistain. Es imposible leer un libro de Mariano Gistain y quedarte a medias. O sea, es de estos autores que empiezas y te engancha desde el primer momento. Como digo, muy rápido, frases muy cortas. Eh, de hecho, en este último libro, los capítulos son cortísimos, poco como lo que le pasa a Bolea, ¿no? o como lo que hace Juan Bolea. Eh, poner capítulos muy cortos, de tal manera que le impregna de un ritmo vertiginoso, y es imposible no querer leer, y hasta que no terminas el libro, no puedes parar. Es increíble, ¿no? Es que esa forma de escribir, eh, como digo, muy, muy muy contundente, muy humorística, que engancha mucho y, sobre todo, que proyecta desde el interior pese a que Mariano también otra de las cosas que le ha caracterizado siempre es que es una persona sumamente tecnológica, o sea su blog lo tiene desde hace un montón de años y sigue manteniendo un blog, pues cuando o sea desde antes de que estuvieran de moda ya lo hacía, eh, ahora que han pasado de moda sigue manteniendo el blog, ganó en su momento el premio Blasillo de Huesca en el Congreso de Periodismo Digital precisamente por su trabajo en Internet. Y en este libro también toca mucho tema de tecnología. Bueno, de hecho, una aplicación móvil que marcaba ver la alineación de los individuos con, con el eje del universo. Eh, es decir, está tocando un poco de ciencia ficción, un poco de tecnología y demás, pero siempre desde un punto de vista, eh, como digo, de, de, no matemático, sino eh, surrealista. De hecho, bueno, el psicoanálisis es uno de, las, de los pilares del surrealismo. Bueno, hasta tal punto que yo creo que conocí a Pepín Bello, o si no lo conocí, eh, también era de estas personas que saben de su existencia, pero que pasas totalmente de ellas. Eh, Pepín Bello, el gran amigo de Buñuel, de Dalí, de Lorca, el impulsor de la generación del 27, eh, haciendo ese homenaje en Sevilla a Góngora, eh, el que presentó a Primo de Rivera, a Lorca, eh, que fue... Manager, en la época de boxeador, de Buñuel, eh, pues un personaje que me, me fascina ahora, y creo que fue gracias a, a Mariano que yo lo conociese, o por lo menos que me fascinase. ¿no? Entonces, eh, ese conocimiento de la obra de, de Pepín Bello. Eh, también pues le lleva a eso. Ese, eh, esa escritura de cadáveres exquisitos, de, 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 de escritura automática, del análisis, del psicoanálisis de la mezcla de lo racional con lo irracional, el surrealismo, ¿no? Es una maravilla. Y... Y luego lo he leído, ¿qué es? O sea, porque realmente para poder llegar a escribir de esa manera, con esas frases aparentemente tan simples, eh, tan cortas, tan contundentes, eh, hay que tener una creatividad absolutamente desbordante, que no se consigue de otra manera que leyendo mucho, que estudiando mucho, que analizando mucho. De hecho, bueno, Mariano da unos cursos de literatura exquisitos. Eh... <laughs> cada vez más suaves ¿no? eh, también lo comentaba en la presentación ya que su mujer pues le da le, 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 le coge las riendas y le dice que no sea tan contundente en las correcciones eh, pero sin embargo yo no conozco a nadie a nadie que haya ido a una de sus clases y haya salido descontento lo cual pues eh, también es muy significativo ¿no? del mismo modo que comentaba que un sabio que un erudito de la talla de Roberto Miranda, diga que es el mejor libro que ha leído en su vida. Que un alumno, que generalmente los alumnos suelen tener eh, por tendencia natural cierta agresividad hacia los profesores, también todos salgan contentos, es eh, muy significativo de la forma de escribir de Mariano Gistaín. Y eso que llevaba bastante tiempo sin deleitarnos con un trabajo literario, así que. Pues, ...en el heraldo de Aragón... ...letras libres en 20 minutos... Eh, ...escribe y la verdad... ...como digo, mírenlo o en su blog... Eh, ...y es una gozada leerlo... ...pero eh, llevaba tiempo sin publicar un libro... ...porque escribió uno a cuatro manos... ...hace unos años, creo en 2010... ...que se llamaba Agua y Cielo... ...con su mujer, con María Pilar Clau... ...bueno y también en, en 2002... ...otro libro... Eh, ...extraordinario y divertidísimo... Que ...se llama El entierro de Lister que lo escribió también acompañado, esta vez, de Roberto Miranda, pero suyo, suyo, hacía bastantes años. Eh, porque en el 96 publica El polvo del siglo, en 97 La mala conciencia, y en 2000 La vida 2.0. Esos tres libros son absolutamente increíbles. El entierro de Lister, como digo, también extraordinario, escrito con, con Roberto Miranda. Luego, ya menos suyo, menos ese estilo tan contundente, eh, tan agresivo y a la vez tan somarda, eh, agua y cielo. Y ya digo pues desde el 2010 hasta el 2019 pues han pasado nueve años en el que no ha publicado ningún libro. Eh, bueno me dejo otro pero ya no es no es novela ni son cuentos que sería eh, Florida 135 Cultura de Club pero habla de una discoteca, no es eh, una discoteca muy famosa, está en Praga, en la provincia de Huesca, y que muchos de ustedes lo conocerán, pero como digo, novela o cuentos no, no, había, no había escrito o no había publicado. Y, y esta vuelta por la puerta grande, eh, esta vuelta a los ruedos, después de haber pasado tantos años, eh, tantos años y tantas lecturas, porque obviamente, pues de hace nueve años aquí, o de hace 19, como la vida 2.0, aquí, pues la cantidad de lecturas que ha ido acumulando, le hace un trabajo mucho más maduro, eh, pero sin perder esa esencia y esa contundencia, y lo que digo a la vez, la contundencia, el humor, el escribir desde dentro, el llegar adentro del lector y el enganche que supone eh, la frescura y la velocidad que impregna a todas sus obras Mariano Gistain. Si han llegado hasta aquí, eh, espero haberles eh, despertado el interés por este autor, espero haberles despertado el interés por este libro, aunque ya simplemente el título eh, ya despierta mucho interés. La verdad que es una maravilla. Solo con ver la portada engancha ¿no? y, y el título. Se busca persona feliz que quiera morir. Léanlo, sean felices y seguiremos hablando de libros de surrealismo de impresionismo y de internet aquí en hacemos una web serie